Muy buenos días, de nuevo bienvenidos a todas las noticias del Sistema Informativo de las Mañanas con Uno, que comienzan en el norte de la capital con las autoridades ambientales porque hay nuevos operativos contra la minería ilegal en el departamento de Cundinamarca. La ampliación de esta noticia la tiene Ricardo Sierra, él está en la sede del CAR. Ricardo, hay capturados durante este operativo, muy buenos días. Claudia, pues en lo corrido del año van 41 personas judicializadas por la minería ilegal, pero en este último operativo le tengo que decir que fueron 1.600 millones de pesos, el valor cercano, lo que se puede aproximar a la maquinaria incautada, doctor Alfred Ballesteros. En los videos podemos ver que inclusive desviaban agua del río Magdalena. Hablemos un poco de estas minas que encontraron ustedes a tan solo 30 minutos de la ciudad de Girardot. Sí, estas minas que se encontraron en Nariño fueron además el resultado de un trabajo conjunto, armónico, entre la Fuerza Aérea, la CAR, como una manera efectiva de controlar esta criminalidad. Pudimos encontrar allí unas afectaciones sobre el recurso suelo, sobre el recurso hídrico, porque con la finalidad de extraer estos materiales de construcción del cauce del río, están abriendo también unos socavones cerca a la ronda del río, donde por niveles freáticos se afecta la fuente, se afecta el ecosistema, pero además se pone en riesgo a las comunidades ribereñas. Bueno, también nos acompaña hasta ahora el general José Pinto, comandante de la Región 4 de la Fuerza Aérea. General, importante labor también de la Fuerza Aérea Colombiana, trabajando de la mano con acá. Bueno, quiero contarle a todos los colombianos que la Fuerza Aérea está comprometida con todo lo que tiene que ver con el bienestar de los colombianos. Es así como esta minería ilegal está generando pues la destrucción de nuestro medio ambiente. La Fuerza Aérea, con sus equipos, con su tecnología, aporta la ubicación con coordenadas exactas. También da las pruebas porque podemos determinar que están trabajando en ese momento, porque una máquina por sí sola no es un delito, pero en el momento en que la máquina está trabajando, que nosotros podemos dar la evidencia de que están en ese momento cometiendo el delito, entonces podemos dar la prueba. General, muchas gracias. Claudia, mire, en año y medio que llevan estos operativos se han logrado realizar 19 de alto impacto y se ha logrado también 3.100 millones de pesos en incautaciones. Información que tenemos a esta hora desde el centro de la capital. Claudia, continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y fue dado de baja Alfredo Alarcón, alias Román Ruiz, jefe máximo del Frente 18 de las FARC, durante un bombardeo en el municipio de Río Sucio, Chocó, en el que también murieron otros cuatro guerrilleros. Las autoridades confirmaron la muerte del jefe guerrillero Alfredo Alarcón, alias Román Ruiz, quien fue abatido durante un bombardeo en Río Sucio, Chocó. Alias Román Ruiz fue el sucesor de alias Iván Ríos y era considerado la mano derecha de alias Pastor Álape, miembro del secretariado de las FARC y quien se encuentra en La Habana, Cuba. Román Ruiz pertenecía a la insurgencia hace 30 años y las autoridades daban una recompensa de 1.200 millones de pesos a quien diera información de su paradero. Alfredo Alarcón era primo de Darío Úsuga, alias Otoniel, máximo cabecilla de la banda delincuencia en el clan Úsuga, quien también es buscado por las autoridades. Román Ruiz operaba en los departamentos de Antioquia y Córdoba. Con este jefe guerrillero, son 41 subversivos abatidos desde el pasado jueves. Y en un vistazo al mundo, a 500 se elevó el número de personas fallecidas en la India por las oleadas de calor que azotan principalmente a los estados del sur de esa nación. Las fuertes temperaturas que iniciaron desde el pasado miércoles y que han alcanzado los 48 grados centígrados dejan más de 500 personas muertas en la India. Hoy se cree que la temperatura llegará hasta los 46 grados y luego comenzará a disminuir, y para mañana podría haber tormentas eléctricas en Telangana. Se espera que haya una baja en la temperatura por el cambio de dirección del viento. Las autoridades de ese país aseguraron que la mayoría de las muertes se produjeron por deshidratación entre los trabajadores de la construcción, los adultos mayores y las personas sin hogar. Por esta razón, las autoridades recomiendan que se suspendan los horarios de trabajo al aire libre entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Las regiones más afectadas son Andhra Pradesh y Telangana, en el sudeste del país.